Thank you.
Thank you.
Cuando la gente me pregunta por qué decidí dedicarme a la gerontología, mi respuesta automática siempre es: mi abuela. Desde niño recuerdo pasar fines de semana en su casa y sentir su amor incondicional. Un día le dije: abuelita, yo voy a aprender a cuidarte. Y ese amor que siento por ella poco a poco fue creciendo hasta volverse un amor y preocupación por los adultos mayores. Cuando veo a personas mayores, siento felicidad, compasión, empatía, deseo por aprender de ellos y mucho amor. Pero si algo no siento, es atracción sexual. Aunque hay personas que sí. Te doy la bienvenida a Bienvejecer. Mi nombre es Arturo Arcos y hoy aprenderemos sobre el fascinante mundo de la gerontofilia. Gerontofilia es una palabra que deriva del griego geron, que significa anciano, y filia, amor. La gerontofilia es la atracción sexual hacia personas ancianas o hacia rasgos físicos o conductas tradicionalmente relacionados con la edad avanzada. Para un gerontofílico, características como canas, arrugas o una postura encorvada pueden resultar sumamente atractivas, aunque también pueden serlo actitudes como la templanza y la experiencia. ¿Pero es esto perverso? La atracción sexual hacia personas ancianas no se encuentra dentro del listado de parafilias o desviaciones sexuales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es la máxima autoridad en el mundo al momento de clasificar trastornos mentales. En esta lista sí están incluidas, por ejemplo, la pedofilia, atracción sexual hacia niños, y la zoofilia, deseo sexual hacia animales. Esto tiene sentido porque a fin de cuentas un niño no puede consentir el acto sexual, por lo que si alguien se siente atraído sexualmente hacia él y actúa en consecuencia a ese deseo, estaría causándole un daño. Y no hace falta mencionar que un animal tampoco está en posición para aceptar estas situaciones. Pero ¿qué pasa con los mayores? La edad de consentimiento varía considerablemente de país a país, pero en todos los casos el límite se establece para el inicio de la vida sexual, no para el fin. Legalmente, una persona con capacidad de tener relaciones sexuales puede ejercer su derecho al disfrute pleno de su sexualidad a cualquier edad y en cualquier etapa de su vida. Por desgracia, tenemos muchos prejuicios en contra de la sexualidad y el goce de los mayores por disfrutar una vida sexual plena. Creemos que los viejos ya no pueden o ya no deben tener relaciones, masturbarse o buscar pareja. Y esta idea limita las posibilidades que un anciano puede expresar a nivel social. En corto, muchos mayores se sienten culpables por sus deseos sexuales cuando no existe razón para ello. Entonces, quitándonos este tabú de la cabeza, hablemos sobre cómo es que jóvenes se sienten atraídos sexualmente por personas que son 30, 40 o 50 años mayores que ellos. Como en todos los casos de atracción, el deseo hacia ancianos comienza con una inclinación natural a pasar tiempo con las personas que se desean, aun cuando al principio la misma persona no categorice esto como deseo sexual. En esta etapa existe el deseo de estar cerca de los mayores. Hay interés por ellos y por su bienestar. Más adelante comienza la atracción sexual por medio de fantasías. Hay que aclarar que no todos los gerontofílicos llevan a la realidad sus deseos, pero en el momento en que existe la necesidad de fantasear sobre personas ancianas para llegar al orgasmo o para excitarse sexualmente, entonces estamos hablando de que existe atracción. Algunos gerontofílicos sienten deseo sexual exclusivamente hacia personas mayores, mientras que otros tienen un espectro más amplio para lo que consideran sexualmente atractivo. Pero ¿este deseo le hace daño a alguien? A nivel social, una pareja con una diferencia de edad tan grande puede resultar tabú. Si lo vemos, creemos que la persona joven está ahí nada más por dinero o algún otro tipo de interés. Los mismos mayores que son cortejados por jóvenes pueden sentir que la situación es una broma de mal gusto o que las intenciones del otro son cuestionables. En realidad, para estas parejas aplicamos las reglas de oro de la sexualidad. 1. Si no te dañas a ti mismo. 2. Si no dañas al otro. Y 3. Si todos los involucrados pueden decidir conscientemente estar de acuerdo, entonces es una práctica aceptable. Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal.
Ahora les tengo una invitada de honor, es pícara soñadora. ¿Quién? Bueno, ahora les vamos a mostrar en base a nuestras experiencias lo que es estar casada con una persona mucho mayor que nosotras y que nos juzgan por locas y necesitadas de amor, de afecto paterno. Entonces yo le voy a estar haciendo unas preguntas a Pícara y ella me las va a contestar. Y de igual manera en su canal ella me hizo unas preguntas muy picaronas y las voy a contestar en el canal de Pícara para que vayan y visiten su canal. Así que láncense a mi canal para que puedan ver lo que contestó Sarita. Y vamos a pensar tus amigos y tu familia de tu relación. Pues algunos piensan que es por interés, pero no sé, yo soy pobre, él es pobre igual que yo, o sea, no tiene nada, no tiene una mansión así como las fotos que pasan en el Facebook. ¿Mi familia? Sí. No, pues decían que cómo era bárbara, matadora, pero ya después se convencieron. Pues es que es como que un chismecillo acá entre ellas nada más, pero pues mientras uno esté firme con sus convicciones... Uh-huh. Eso pasa desapercibido porque finalmente uno es la que decide continuar con la relación. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Te ha manipulado alguna vez? A veces sí me quiere manipular porque él siente que él debe de decidir en la relación, pero le hago manita de fuego. O le hago la llave en China y se chinga. O sea, no, la verdad es que es una relación basada en el respeto. Porque si no fuera así ya hubiera tronado. Una relación así es más difícil que una de la misma edad. Porque pues aquí ya está uno en la relación porque uno quiere. No porque... No. El enamoramiento es diferente. Porque se supone que cuando ya te casas con una persona ya mayor, la mayoría de las personas ya venimos de alguna relación anterior. Entonces esto es más fácil o más difícil porque ya nos acoplamos mejor, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Yo sí te entendí. La audiencia, la audiencia puede dejar sus comentarios aquí y las que también tienen una relación igual, pues se podrán dar cuenta que es más de respeto este tipo de relaciones. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Es celoso? Sí, sí es celoso, pero yo a veces le digo que la verdad sí es bien atosigoso, pero yo a veces le digo, mira, ¿para qué te casaste con una joven si vas a estar chingando? O sea, si hubieras casado con una misma de tu edad y así no hay ningún problema. Si estoy en la relación es porque quiero estar, si no quisiera simplemente... Me iría a conseguir a alguien de mi edad, pero es que a mí me gusta este tipo de relaciones. O sea, no, yo creo que me aburriría con uno más chico que yo, porque no sabe ni lo que quiere. Ay, sí, cierto, la verdad, no, chócala por eso. Pues es mi punto de vista, tal vez estoy equivocada, pero así ahora lo creo. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Crees que es difícil llevar una relación con tanta diferencia? Yo creo que no es difícil porque los años se notan en el cuerpo, pero el corazón sigue siendo el mismo. Ellos siguen pensando igual, tienen sus pensamientos iguales. O sea, si tú le preguntas, él te va a contestar como un joven si le preguntas algo. Él le gusta le gustan todas las cosas que un mismo joven. De hecho, como que no pasaron los años por ellos. Se nota en el esqueleto, en la carrocería. Pero en la mentalidad...